Hola a todos, soy Panchoso. Si eres Team Canon, entonces te invito a que te quedes en este capítulo porque vamos a revisar algunos accesorios de tu cámara amada. Aquí, en 1-2-3. Caminé por Santiago nuevamente en dirección al HQ de Canon para conversar esta vez con Silvio acerca de algunos juguetes que permiten mejorar tu experiencia fotografiando y grabando. Y miren, traje algunas cosillas para probarlas y dárselas a conocer. Partamos con el EF75300. Es un objetivo de gran utilidad para captar imágenes a mayores distancias al pertenecer a la familia de los teleobjetivos. La menor distancia a la que puedes estar del objeto a fotografiar es de 1,5 metros. Tiene la modalidad de foco manual y también la de autofoco, incluyendo un micromotor que es bastante silencioso. Este lente me gusta mucho, eso sí, no cuenta con un estabilizador de imagen, por ende si quieres grabar a grandes distancias vas a necesitar sí o sí un trípode, porque no importa que tengas el mejor pulso del universo, aún así las imágenes te van a salir bastante movidas. También tenemos el lente 10-18, que ya es un lente gran angular, que nos permite abarcar mucho más en la imagen a cortas distancias. El 10-18 es un lente muy liviano, incluye estabilizador de imagen que por supuesto mejora el registro final cuando está activado, y tiene un delicioso, muy suave y veloz foco, convirtiéndolo en un objetivo predilecto. Darse una vuelta por cualquier parte y consultar acerca de este lente es solo para obtener buenas opiniones. Este es el lente que debes sí o sí tener en tu mochila, ideal para vlogs en la calle y obviamente para registros que lucirán impecables. No tiene peros para mí, altamente recomendado. El 60mm es también un lente muy liviano. A 20 centímetros del punto a fotografiar ya se logra una toma macro de muy buena calidad, que es el tipo de registros en los cuales este objetivo se mueve perfectamente, es decir, tomas muy cercanas y cerradas. Lo genial sí de este lente es que hace pareja perfecta con otro accesorio de Canon que yo creo que le vendría súper bien a muchos de los fotógrafos que andan dando vuelta por ahí en la internet. Sí, el flash ring. Vamos a instalarlo para mostrárselo en cámara, por supuesto, con el Canon frontal y el anillo en el lente. ¿Cómo quedaste? Si lo tuyo es la fotografía dental, de alimentos y joyas, creo que este accesorio te vendrá perfecto para lograr mejores resultados. Otro juguete de muchísima utilidad es el grip. Básicamente, el grip Canon duplica la capacidad energética de la cámara al permitir conectar dos baterías en vez de solo una. Por lo tanto, si con una batería podemos disparar 240 disparos, vamos a tener un total de 480 al final del día. El grip cuenta también con controles que ayudan a manipular la cámara de manera vertical y horizontal sin la necesidad de girar la mano. Pensado para los aficionados y profesionales que andarán sacando harta foto en la calle y que quieran olvidarse por un buen rato del ítem baterías. Y lo último que quería mostrarles en esta oportunidad es el micrófono tipo shotgun de Canon, modelo DM-E1. Miren esta ternura, parece un hámster. Este es un micrófono externo, direccional y de alta sensibilidad. Cuenta con una montura antigolpes que baja las vibraciones indeseadas, logrando un súper buen registro de sonido. Cuenta con tres modos de grabación, uno shotgun, que es una grabación más puntual, más direccional, otro de 90 grados donde el rango, la amplitud de captación es un poquito mayor, y finalmente uno de 120 donde esa amplitud, ese rango es aún más. Me gusta mucho este micrófono, creo que es perfecto para que agregues a tu estudio audiovisual portátil. Estos son algunos de los muchos accesorios con los que cuenta Canon para sus distintas líneas de cámaras. Por supuesto que los bolsos y mochilas también son de gran necesidad y Canon la tiene clarita a la hora de confeccionarlos para que tu experiencia sea la más amena y profesional posible. La casilla de comentarios está abierta para que dejes tus dudas, así que úsala libremente. No olvides de suscribirte a nuestro canal y recuerda pinchar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Yo ahora me largo, nos encontramos próximamente en un nuevo capítulo aquí, en 1-2-3. Voy al Persa a sacarle fotos a unos amigos. Sí. ¿Cómo voy a andar reduciendo especies, muchachos, muchachas? ¿Cómo piensan eso de mí?